Gente, bienvenidos a otro video de la Carretera Austral en mi canal de YouTube. Un video que esperaba hacerlo hace mucho tiempo para entregarle algunos consejos y recomendaciones cuando viajen a la Carretera Austral. Una carretera que comprende 1240 kilómetros, que comienza en la ciudad de Puerto Montt y termina en la ciudad de Villa O'Higgins, una de las carreteras más hermosas que hay en el mundo. Por tal motivo, les recomiendo que miren este video completo para que planifiques muy bien tu viaje por la Carretera Austral. Y para comenzar este video, le quiero pedir un gran favor, que se suscriban a mi canal, activen la campanita porque estaré subiendo contenido constantemente por mis viajes por Chile y en la Carretera Austral. Así que ahora sí, comencemos. ¿Cómo llegar a la Carretera Austral? Es una gran pregunta. Le quiero informar que en la Carretera Austral hay dos aeropuertos principales. El primero se ubica en la ciudad de Puerto Montt y es ideal para aquellas personas que están pensando conocer la parte norte de la Carretera Austral, donde ahí van a conocer Futaleufú, La Junta, Puyuhuapi, Hornopirén, Chaitén, entre otros lugares interesantes que comprende la Carretera Austral Norte. Y si ustedes tienen pocos días y quieren conocer la Catedral de Mármol, lo ideal es tomar un avión hacia Balmaceda, que está ubicado a 45 minutos desde la ciudad de Coyhaique, donde ahí van a tener la posibilidad de conocer la parte sur de la Carretera Austral, donde ahí van a visitar Villa O'Higgins, Caleta Tortel, Cochran, Chilichico, Puerto Ibáñez, Cerro Castillo, entre otros lugares interesantes. Y también le quiero comentar que desde la ciudad de Santiago hay buses cada hora hacia la ciudad de Puerto Montt. ¿Cuál es la mejor época para viajar a la Carretera Austral? Mi recomendación es que viajen entre los meses de octubre y abril, es decir, a fines de primavera y principio de otoño. Sin embargo, deben tener en consideración que en verano también pueden encontrarse con lluvia. Es por eso que deben ir con ropa muy adecuada, ya que las noches también son muy, muy heladas. Y si ustedes están pensando viajar en invierno por la Carretera Austral, les comento que muchos de los tours que se realizan en verano, en invierno están totalmente cerradas. Por ejemplo, el Glaciar Exploradores, el Glaciar Los Leones, el Glaciar Cayuqueo, Glaciar Mon. Así que hay muchísimos tours que por lo general en invierno están totalmente cerradas. La escarcha nuevamente se transforma en un verdadero peligro para los automovilistas, ya que las calles están en condiciones bastante precarias de transitabilidad. Calles convertidas en verdaderas pistas de patinaje a consecuencia de la acumulación de hielo. Lo alcanzó, agarraron, ¿no? Concha, mira. ¡No! Esa camioneta, ¿cuántas veces la han chocado? Mira, viene muy rápido. Mi amor, ¡Sale de ahí! ¡Ay, va con un perro! ¡Ay, lo mejor que se haya tirado para el lado, güey! ¡No! Otra información importante, viajero, es referente a las casas de cambio, a los cajeros automáticos y a las cajas vecinas. Lo que tengo entendido que en la ciudad de Puerto Montt, Futaleufú, Chaitén, Cochran, Puerto Sidney y Chilichico son las únicas ciudades que tienen cajeros automáticos, para que lo tengan en consideración. Con respecto a las cajas vecinas, van a encontrar en muchos lugares de la Carretera Austral. Para eso, abajo en la descripción le voy a dejar un link donde van a encontrar todas las cajas vecinas que hay en la Carretera Austral. Y con respecto a las casas de cambio, lo que tengo entendido que Puerto Montt y Coyhaique son las únicas ciudades que tienen este método de hacer cambios de dinero. Yo considero porque son las ciudades más grandes que hay en la Carretera Austral. Otra información importante, viajero, es con respecto a las señales telefónicas. Lo que tengo entendido que Entel es la mejor compañía para poder comunicarse y tener acceso a internet a lo largo de la Carretera Austral. Cuando yo estuve en Caleta Tortel y en Villa O'Higgins, la única señal era Entel. Ya WOM, Claro y Movistar desaparecen completamente en esas localidades. Otra información importante, viajero, que para mí es uno de los más importantes por lo que pasó el año pasado, fue reservar con anticipación su ticket al ingreso de la barcaza o transbordadores que hay en la Carretera Austral. Fue en el caso desde Hornopirén hacia Caleta Gonzalo, donde mucha gente tuvieron que quedarse en Hornopirén porque no reservaron con anticipación. ¿Y qué fue lo que hicieron mucha gente? Se devolvió a Puerto Montt
cruzaron Chiloé y llegaron hasta Castro o Quellón, y desde ahí cruzaron el transbordador hacia Chaitén, hacia Puerto Sidney o Puerto Chacabuco, que está ubicado a 15 minutos de Puerto Aysén. Así que es importante esa información. Otro caso muy particular que pasó el año pasado fue en Chile Chico, ya que quedaron totalmente aislados por fallas técnicas en el transbordador desde Chile Chico hasta Puerto Ibáñez. Por tal motivo, el gobierno lo que hizo fue arrendar buses desde Chile Chico para llegar a Coyhaique. Y si tú estás pensando conocer Valle Lunar, Chile Chico, los alrededores de Chile Chico, como es los antiguos en Argentina, te recomiendo que averigües, envíes un correo o ingreses a su página web para ver en qué situación están. A mediados de febrero se registró la última falla de la barcaza La Tehuelche, embarcación que realiza el recorrido subsidiado por el lago General Carrera y que permite la conexión de la comuna de Chile Chico con Río Ibáñez y con el resto de la región. La embarcación solo logró funcionar durante algunas semanas luego de salir de los talleres, donde se mantuvo por cerca de 5 meses detenida. Y lo otro importante son con respecto a las bombas de bencina. Si tu objetivo es recorrer la carretera austral en vehículo, a continuación te voy a dar la lista de los lugares donde hay bencineras. Puerto Montt, Hornopirén, Futaleufú, Palena, La Junta, Puyuhuapi, Puerto Sidney, Mañiguales, Puerto Aysén, Coyhaique, Chile Chico, Puerto Tranquilo, Puerto Guadal, Cochrane y Villa O'Higgins. Y también le quiero comentar que en la carretera austral van a encontrarse con cosas muy muy molestas, como son los tábanos. No sé si ustedes lo conocen, pero acá en el sur de Chile y en la Patagonia son horribles. Evita usar colores oscuros como azules y negros, esto llama su atención. Los colores oscuros retienen más el calor en tu cuerpo y eso les permite detectarte con mayor facilidad, según teorías. Usemos también esta misma debilidad a nuestro favor. Al momento de acampar, pueden poner un distractor de estos colores para confundirlos. Si está en presencia de estos insectos, mover los brazos para espantarlos solo los atrae más, al igual que usar perfumes dulces. Es recomendable tener las piernas y brazos tapados, aunque usualmente es complejo por el calor de verano. También le quiero comentar que en la carretera austral hay fiestas costumbristas, y uno de los más icónicos y famosos es el pescado frito que se celebra en Puerto Sidney, donde se celebra a través de una minga solidaria, donde trasladan una casa por el mar. ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3!
Viajeros, es importante que vengan preparados con respecto a su ropa y lo que van a llevar en su viaje por la carretera austral. Así que les voy a mostrar algunas cosas que yo tengo que son indispensables en su viaje. Yo tengo esta mochila de 65 litros. La verdad que me alcanza justo para llevar mis cositas y llevar mi equipo para grabar. Así que es importante y ojalá que tenga un cubre mochila para que así proteja sus cosas con respecto a la lluvia. Hay algo muy importante que va a ser su casa, es una carpa. Yo tengo esta carpa de 4 estaciones de 5000 milímetros y la verdad que esta carpa me ha apañado en los lugares más inhóspitos, como fue en los dientes de Navarino, que me tocaron unos vientos muy fuertes y esta carpa aguantó mucho, mucho. Así que les recomiendo que sea de 4000 a 5000 milímetros y que sea de 4 estaciones. Así que es muy importante eso. Y otra cosa muy importante es su colchoneta. Yo tengo esta colchoneta inflable, lo bueno es que ocupa muy poco espacio en la mochila, así que así aprovecho de llevar otras cositas más en mi mochila. Y después de un trekking o de una caminata larga en la carretera austral, esto le va a salvar la vida porque van a dormir muy, muy bien. Y por supuesto, el zapato es muy importante. Yo tengo este zapato de media montaña que me ha apañado en muchos trekking acá en la carretera austral y este me salió aproximadamente 170 mil pesos chilenos. Yo les recomiendo que inviertan en un buen zapato porque este zapato lo tengo hace 4 años y ha andado súper, súper bien en los trekking. Y también tengo un zapato Salomón que lo tengo puesto ahora. Este, que es muy bueno para el trekking. Y lo otro importante es el saco de dormir. Yo tengo este saco de dormir de pluma, que la verdad es muy bueno porque ocupa muy poco espacio. Y si ustedes tienen un saco de dormir de sintética, también pueden llevarlo a la carretera austral. Lo malo de estos sacos de dormir es que si se humedece o se moja, estoy perdido, porque se demora mucho en secar en comparación a los sacos de dormir que son sintéticas, que se seca mucho más rápido y ya se hace mucho más fácil el viaje. Y lo otro que yo siempre llevo en mis viajes, una chaqueta Gore-Tex. Ojalá que sea Gore-Tex para que así los proteja de la lluvia. Y también cuando hay mucho frío, que puede ser que les pase en la carretera austral, es una chaqueta de pluma. Esta chaqueta de pluma, se lo aseguro, me ha salvado la vida en muchos lugares en la Patagonia. Y la verdad que ocupa muy poco espacio en la mochila. Y lo otro, si a ustedes les gusta el trekking, por supuesto, la polaina y el bastón de trekking, que son indispensables para su viaje en la carretera austral. Y llegamos al final de este video, viajero. Espero que les haya gustado mucho y sinceramente esperaba hacer este video hace mucho tiempo atrás para mostrarle algunos consejos y recomendaciones de lo que ha sido por muchos años recorriendo la carretera austral. Y le agradezco también haber visto este video completo para que así tengan toda esa información en su planificación por una de las carreteras más hermosas que hay en el mundo. Por tal motivo, viajeros, no se olviden de suscribirse a mi canal, activar la campanita. Estaré subiendo contenido informativo constantemente en mi canal de YouTube con respecto a la carretera austral. Así que sin más, nos vemos en un próximo video por este canal.